¿Hace demasiado calor? Y la respuesta es ni hablar. Sube la llama, jefe. Reaviva el fuego. ¿Dónde vamos a ir hoy? Durante toda la mañana he estado pensando en la respuesta. Resulta que son 14. ¡Allá vamos! Pero lo que preguntaba antes, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos esta tarde? Despierta. Déjame dormir, estoy soñando. Tenemos un poli pegado al culo. Es natural, siempre tenemos un poli pegado al culo. Es parte de la profesión, déjame dormir. Es un motorista y quiere que nos paremos. Bueno, prepara todos los papeles. Y deja que Eddie se encargue de lo demás, ¿eh? Ten cuidado con eso. Buenas tardes, agente. Ya sé lo que va a decir, que íbamos deprisa. Se lo he advertido una y mil veces. Ten cuidado con esas malditas rectas. No pises el acelerador a fondo. Pero no se preocupe, es un buen chico. A partir de ahora lo controlaré. No es la velocidad. Van con un neumático reventado. Atrás, a la izquierda. ¿En serio? No fastidie. Oh, vaya. ¿Será posible? Ha evitado, agente, ha evitado que suframos un accidente. ¡Contra el camión! Es para protegerme. ¿Para protegerse de qué? Vamos, conteste. ¿Qué lleva el camión? Le pregunto que qué lleva el camión. Ábralo. ¡Vamos, ahora! ¡Dios mío! ¡Eddie! Perdóname. Eddie. Lo siento. Aguanta. Nueve meses después. Ya sale el jurado. Escuchemos la sentencia. Wellman Anthony Santi, el estado de California, le declara culpable del asesinato del oficial motorista teniente Jacobs y le condena a una sentencia de 20 a 35 años en la cárcel del estado. Permanecerá en el hospital de la prisión hasta que se restablezca y posteriormente será trasladado al pabellón de hombres de San Giorgio, donde cumplirá su condena. Santi, ¿tiene algo que decir en su defensa? De ser así, aquí no lo diré. Yo me encargo de él. Vigila a los alrededores. Súbete allí. Hora de mear. He meado hace menos de 20 minutos. Pero ya vuelves a tener ganas. Vamos. ¿Dónde coño estamos? Hazlo ahí. Sí.
Date prisa, asesino. No tengo ganas de mear. Si me da un trago de agua. A ti ni agua. ¡Hey, alto! Y también te gustaría hincarme el diente, ¿eh? Aquí tienes. Invita a la casa. Tengo que irme. Lo siento, pero no podemos seguir. Es todo muy fácil. It's not about anybody else, Michael. It's not. It's just that it's... It's nice with you. It's comfortable. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Para qué buscar complicaciones? Quédate. Por favor. Espera. No puedo. No puedo, Michael. Rita, espera. Eso es andar. Guapa, muñeca. Eso sí que es un cuerpo ideal de policía. Bonita. Mierda. Gracias, Michael. Déjalo en el surtidor. ¡Michael! ¡Michael! ¡Alto ahí! ¡No disparéis a la chica! ¡Cerrad el camino! ¡Tiene un rey!
sheriff Cepeda acaba de llegar, ¿entendido? Estamos en ello, pero ¿qué detectives? Ah, ya los veo. Los detectives de la policía de Los Ángeles ya están aquí. Sheriff Cepeda, los detectives que detuvieron por primera vez al asesino. Frank Severance, Jack Rudisill. Han llegado enseguida. Y si conociera bien a Santi, habría deseado que llegáramos antes. Mi compañero y yo estamos muy afectados, sheriff. El policía al que mató Santi en junio era un amigo. Entiendo, teniente. Lo siento mucho. Me han dicho que Santi ha cogido un rehén. Una mujer. Aunque todavía no lo tenemos confirmado, creemos que se llama Rita Mare. 28 años, residente en Victorville. Al parecer estaba junto al surtidor de gasolina cuando la secuestró y se llevó el vehículo. Perdone, sheriff. Hemos encontrado el bolso de la chica encima de uno de los surtidores. He pensado que podría interesarle, señor. Trabajaba conmigo en Victorville. Somos ayudantes del sheriff. ¿Usted conoce el desierto, sheriff? ¿A dónde ha podido ir? Lo único que le puedo decir, teniente, es que hay 900 kilómetros cuadrados de arena y rocas. Y Dios sabe cuántas cañadas y caminos polvorientos. Lo que está claro es que si se ha internado en el desierto, puede aparecer por cualquier parte. Salta si te atreves. Llevas 20 minutos pensándote. Aunque consiga escapar, no tiene a dónde ir. Hay 200 kilómetros desde aquí hasta Los Ángeles. Usted lo conoce bien, teniente. ¿Lo intentará? Lo conozco lo suficiente para saber que intentará lo que sea. Los periódicos no lo publicarán. No se sabrá que ella es policía. Ojalá sea así. Tranquilo, no creo que... Si Santi se entera, la matará. ¿Nuestras manos o se achicharra en el desierto? Si ese canalla sale por aquí, es nuestro. Si sale por allí, será suyo. Vamos, Cepeda, me da exactamente lo mismo quien lleve a cabo la detención. Ustedes, nosotros o quien sea. Solo sé que este hombre, Santi, ha matado a un agente de policía y ahora tiene a otro como rehén. ¿Policía? Por cierto, me han comentado que usted mantiene una relación sentimental con esa joven. Así es. No sé si le servirá de consuelo, pero esto es un asunto personal. Que ahora nos afecta a todos. Esta vez ya me encargaré yo que no salga tan fácilmente. Me dejo. Quieren. ¿Cómo se llama? ¿Y a ti qué te importa? Perdón, era por preguntar. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué delito ha cometido? ¿Algo grave? No ir a misa los domingos. ¿Acaso trabajas para la prensa? Thank you.
Sigue bombeando, abuelo. ¿Y qué más quieres que haga, hijo puta? ¿Freírte unos huevos? ¿Regalarte mi rancho? No hay teléfono, preciosa. Y te aconsejo que no eches a correr. Demuestra que eres amable. Ah, un botiquín. ¿Piensas que vas a necesitarlo? Veo que has acabado como todos esperábamos. Me limito a seguir tus pasos, viejo. Llego a cogerte o me das ese rifle, te haré otro agujero en el culo. Si le pego un tiro al motor de la camioneta, lo arreglarías, ¿verdad? Se te da bien. Hay pocas cosas que se te resistan, ¿verdad, viejo? Eso creía yo. Pero hay cosas que no tienen arreglo. Aunque lo intento. Tenía tiempo. Y ahora también. Pues yo no. Hazlo por respeto a tu madre. Que en paz descanse. ¿Por respeto a mi madre? Tiene gracia que tú me lo digas. ¿Quién es? Un expresidiario. Mi padre. ¿Dónde demonios estamos? Tranquila, la encontrarás. Para entonces estaremos muy lejos de aquí. Vamos, en marcha. Estupendo. Empecemos bien. No quería ponerme tacones. ¿Qué señita que es esa? ¡No!
Santi, ¿qué tal? Muy bien. Hola. Caramba, con el cachorro. La documentación está en la guantera. La furgoneta estaba en un garaje, así que no llamará la atención hasta dentro de 2 días. ¿Por qué has traído al cría? ¿Quién crees que lo ha robado? ¿Tú has robado el coche, Eje? ¿Cómo lo oyes, tío? ¡Joder! Que no se mueva. Vamos. Muy hábil, Eje. Es un buen comienzo, coches. Me gusta. Lo hice por ti, Santi. Quiero ser como tú. ¿Como yo? Bien. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Jueves, creo. ¿Qué día es hoy? Viernes. Estaré muerto este domingo. ¿Crees que compensa? ¿Crees que compensa? ¡No! ¡No te oigo! ¡No! ¡No te oigo! Oye. Tu padre murió porque yo fui un estúpido y tardé en ir a ayudarlo. Contigo no cometeré el mismo error. De acuerdo. Vas a buscar a esa mujer, ¿verdad? Santi, por favor, no hagas locuras. Eddie, ya no está. No me importa que se queden con mi dinero. Santi, ni Eje ni yo lo necesitamos. Por favor. ¿Y con ella qué piensas hacer? ¿Qué talla usas? Parece que los pantalones te quedan pequeños. ¿Quién era esa mujer? La mujer de Eddie, ¿no? ¿Y quién es Eddie? También vamos a verlo. La mujer de Eddie Turner y no sabe dónde está. ¿Para qué le he tenido de guardia toda la noche? Sé que recibe las llamadas en una barbería. Lleva 2 semanas viviendo en una ranchera. Noticias del vehículo robado, señor. Está en un barranco, en Riverside. Bien, menos mal que hay gente que funciona. ¿Quiere venir? Tengo el coche. Enseguida voy. Vamos, Frank. Tú sabes a dónde se dirige. Santi no está tan loco ni es tan estúpido. Ah, ¿no, eh? Escucha, haz que envíen un coche y que vigilen bien. Paco, ven. Prepara un par de coches y espera. Los visitantes de Santi en la cárcel. Un capullo muy popular. Detective Chelsea, ya tengo información sobre ella. Rita Marek, 28 años. La llaman Rita la Bonita, pero no solo es guapa, es una mujer dura. No se anda con chiquitas. Lleva 6 años trabajando para el sheriff y 2 sanciones por maltratos a detenidos. No se achanta fácilmente, teniente. Su padre era policía y murió en acto de servicio. Tiene el récord de condecoraciones en la historia del condado. Sheriff, teniente... Tiene 2 hermanos, uno de ellos agente motorizado en Alaska y el otro es oficial de marina en Filipinas. Seguro que tiene los ovarios de acero. Resumiendo, es capaz de reducir a Santi personalmente y ahorrar dinero a los contribuyentes. Ah, otra cosa, Chelsea. Ese pobre motorista al que Santi asesinó. Jacobs, teniente. Sí, Jacobs. Eche carnaza a la prensa. Su pobre viuda, unos hijos sin padre, ya sabe. Es muy importante evitar que la gente idealice a ese capullo de Santi. Todo el mundo tiene que saber el precio que pagan sus víctimas.
Eso ni lo pienses. Quietecita. Muchachos, poneos las pilas, hay que moverse. Ese tal Sandy abandonó el coche en la carretera. ¿Saben a qué dónde? No es problema. Sí, han mandado un coche para 200. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Quieto, no te levantes! ¡Maldita sea, cómo os levantéis, os frío! Cargo a esos mamones. ¿Dónde has aprendido a pelear así? Para defenderme. Mueve el culo. Vamos. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. La próxima vez les haré un 10%. Hola, ¿qué tal? Es viernes, empieza el fin de semana. ¿Qué va a ser, pareja? ¿Una hora o media? Eso pueden hacerlo marcando el toda la noche. Eso sí que es amor. Bien, son 60 pavos. ¿Queréis firmar ahí, señor y señora Smith? Ahora os traigo la vuelta. Que Santi ha secuestrado. No corra riesgos. Mantenga la calma. Fuerzas policiales de 3 condados están siguiendo su rastro. La rescataremos sana y salva. Deja la puerta abierta. ¿Por qué? ¿Quieres verme? Me meteré en la bañera a vigilarte, como sigas poniéndote pesada.
¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí? ¿Para qué quieres saberlo? Quiero lavarme las bragas. Y luego tienen que secarse. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué? ¿En qué trabajas? Cuando no estás practicando kung fu. Pues hago tintes. ¿Y eso qué es? En una peluquería. Doy tintes. Nadie los ha visto, nadie los conoce, nadie sabe nada. Mierda. ¿Qué hace usted aquí? Quiero ayudarlos. El sheriff Cepeda me ha liberado del servicio. Gracias, pero no necesitamos ayuda. Espera, Rudy. ¿Te gusta hacer preguntas? Por supuesto, señor. Pues manos a la obra. Ven, hijo, tengo trabajo para ti. ¿Ves a esos desgraciados? Intenta sonsacarles información, ¿de acuerdo? ¡Eh, vosotros! Basta ya de rascarse la tripa. Teniente, interrogad a todo el vecindario. Me interesa cualquier robo de coche, bici, carrito de la compra o monopatín. De acuerdo, vamos, muchachos, tumbando. Vamos, rápido. Necesito dormir una hora. Luego nos marcharemos. No pagues. Es su héroe, ¿verdad? El malhechor que muere disparando a dos manos. ¿Por qué quiere morir? ¿Le parece romántico? ¿Cree que alguna chica llorará por usted? Túmbate. ¿Cómo le hirieron? ¿O me dará una bofetada para callarme? Un guardia intentó matarme en la cárcel la noche. ¿Un guardia intentó matarle? ¿Por qué? Porque le pagaron. ¿Quién? Alguien que tendrás ante tus narices dentro de un par de horas. Thank you.
¿Qué hora es? Las 10:30. Maldita sea. Vamos. Sube. Dijo que iba a soltarme. ¿Ah, sí? ¿Dónde? ¿En este desierto polvoriento? Aquí se crían caballos, por eso me gusta. Aquí hay muchos ricachos con ranchos inmensos. Ah, ahí es donde vive el tipo que ordenó matarlo. Va por él, ¿verdad? ¿Verdad? Si quieres bajarte, bájate. ¿Pero en dónde estamos? Bájate. ¿Aquí? Dios. Tardaré media hora en volver a la carretera. ¿Pero en qué puedo perjudicarle ahora? La gente que has conocido en esta pequeña aventura. Olvídate de todos ellos. ¡Santi! ¡Santi! ¡Maldita sea! ¡Estupendo! Agente de policía. Necesito información. ¿Hay algún rancho cerca de aquí? ¿Qué? Un rancho donde la gente monta a caballo. Aquí puede montar a unos cuantos. Venga, va. ¿A qué viene esa estupidez, amiguito? Ah, eres malísimo. Nena, apuesta 100 por mí. Yo no la echaría de la cama. Es un bombón. Ven, déjate querer, muñeca. ¿Sabes si hay algún rancho cerca de aquí? Sí, hay uno en la carretera del cañón. Necesito su moto. Soy policía y esto es una emergencia. ¿Ves esto? Es el asiento del chichi. ¿Sabes por qué lo llaman así? No, ¿por qué? Jimmy Shoshin. ¿Crees que soy tu secretaria? No sé el número. No quiero hablar con ese chino asqueroso. Llámalo, Esther. Tonterías, Esther. ¿Creí
dijiste que podría olvidarte. Siempre te quise. Anda, por favor, bésame. Llama a Jimmy Shoshan. Escúchame, hijo de puta. ¡Cállate! Son casi las 11. Vete al almacén a la 1. Solo. Quiero mi parte y la de Eddie también. Quiero el dinero esta noche. O tendré que mataros a todos. De Severas. Ella es la mujer de Severas. No me digas. Toma, preséntate a ella. Era una Yamaha blanca. Ajá. Y la tía era una fiera, sabe karate o kung fu o algo de eso. Dijo que era policía o algo parecido. ¿Ah, sí? ¿Qué hace ese? Ese sí que tiene prisa. ¿A dónde irá? ¡Bien, a cazar! ¡Así me gusta a mí la poli! ¡No me aguanto! ¡Son idiotas! Soy su esposa. Quiero hablar con mi marido. Inepto. Póngame con él. Sí, bien. Entiendo. Frank me obligó a llamar al chino. Se presentará allí esta noche. Puede que no sea nada así. Pero recuerda que fue Severance quien detuvo a Santi tras el asesinato del motorista. Esto es lo más curioso. Hace 11 años, la primera detención de Santi por robar un coche a los 17 años... ¿También Severance? Exacto. Bien, no creo que tenga importancia. ¿No? Amor mío. Entró en nuestro dormitorio. Y me tocó. Gracias, sargento. Nos encargaremos del asunto. Esa llamada que ha recibido era sobre Rita, ¿verdad? Tienes la misma información que el resto. Santi está en el sector 14 este. Ve a tu puesto de control. Sabe algo más. Sabe algo más. Lo lleva escrito en la cara. Severance, maldita sea. ¿Qué quieres, listillo? ¿Que se cargue a tu chica? ¿Eso es lo que basta quieres? ¡Basta ya! Severance. Lo hemos entendido. Controle a este vaquero, sheriff, o pronto tendremos otra baja. Vamos. Por lo que más quieras, Frank.
Vas a seguir ahumándome con esos malditos puros habanos. Me calman los nervios. Deberías probarlos. No, no estoy nervioso. Tú te rajaste cuando pudimos acabar con él. Tenías que haber eliminado a Santi en el hospital. Sin más, bim bam, se acabó el problema. Te lo he dicho un millón de veces. Si vas a infringir las leyes, hazlo con policías y solo con policías. Fue una locura dejarnos pringar por ese cabrón de Sashin. Y meter a Santi en el lío. El hijo de puta debe estar cantándole la Traviata a esa mujer tan valiente. Te equivocas, Rudy. Va en contra de sus principios. Y un tipo como Santi es fiel a sus principios. Te cae bien, ¿eh? Sí, siempre me gustó. Pero voy a matarlo. Fue Severance quien intentó eliminarte en la cárcel. Fue él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba metido en el ajo. Muchas gracias. Todo está relacionado con este lugar. Severance está a punto de llegar. ¡Santi, dímelo! ¿No hay forma de que cierres el pico? ¡Vas a meter! Jimmy Shishi. Mucho cuidado con ese hijo de puta, ¿eh? Sí. Coches. Coches de lujo. Era lo que llevabas cuando murió ese policía. Pero tú no le mataste, ¿verdad? Tú no has matado a nadie. ¿Quieres saber lo que pasó? Pues abre bien los ojos. Santi, puedes huir. Márchate. Santi, puedo ayudarte. ¿Ya estás ahí? ¿Bien? Sí, aquí estoy, Santi. Solo... como querías. Tengo tu dinero, no quiero problemas. ¿Dónde estás? Muy cerca. Verás mi coche en la entrada. Allí está. Sube a mi oficina. ¿Tu coche? ¿Te refieres al Rolls? ¿O a la ranchera? Jefe, ese capullo está en su Rolls. ¿Pero qué? Vete saliendo, Jimmy. Solito. Tú. Y el dinero. Has aprendido de mí. De acuerdo. Voy a salir. Quédate donde estás. No dispares contra el Rolls del jefe. ¡Sacadlo de ahí! ¡Rematadlo!
Estaba deseando que pasara esto. No, no lo subestimes. Es peligroso. Es un chofer, no un asesino. Yo soy diferente. ¡Estoy harto, Santi! ¡Se acabaron los buenos modales! ¡Santi! ¡Vamos a hablar! ¡Sé razonable! ¡Santi! ¿Dónde estás? ¡No es el momento de jugar al escondite! ¡Cada uno de esos coches vale medio millón de pavos, joder! ¡Cómprate el dinero, Jimmy! ¡Te saldrá más barato! Cualquiera de esos coches vale más que tu vida y no saldrás vivo de aquí, Santi. Thank you.
un simple chofer, ¿eh? Tú eres diferente, imbécil. Sorpresa. Ya va siendo hora de que llames a tu compañía de saludos. No podré. La caja es de apertura retardada. No podré abrirla. ¿De veras, Jimmy? Tic, tac, tic. No seas loco, Santi. Por favor, intenté ayudarte. Cuando cayó Eddie Severance, quería eliminarte del hospital. Llamé a un abogado para ti. Tic, tac. El tiempo se acabó. Puedes abrir la caja con huevos o sin ellos. Prefiero con... Me parece que nos hemos perdido una buena fiesta. Tranquilo, Rudy. La soprano aún no ha cantado. Sí. ¿Por qué me llamaste desde casa de Severance? ¿Por qué no lo hiciste desde una cabina? Quería ahorrarme unas monedas. No, eres muy hábil, Santi. He sido tu maestro. Esa zorra de su mujer. Sabías que llamaría a Severance. Sabías que vendría. La policía no tardará en llegar. No te preocupes, nosotros somos la policía. Es más de lo que te corresponde. Son mis intereses. Te ayudaré a cargarte a Severance. Escucha, Santi, estoy tan mal como tú. Severance también quiere matarme. No te atrevas a hacer esto tú solo. Hazme caso. Aprende de mí. Esto me lo enseñaste tú. Voy a traer algo más potente. Lo que falta. Mira quién viene. Yo me encargo de él. Trae la artillería. ¿Dónde está Rita? ¿Está bien? Fuera de aquí, imbécil. Pensé que necesitarían ayuda. ¿Quieres ayudarme? Pues sal pitando de aquí. ¡Severas! ¡Santi está en la oficina! ¡Dispara por la ventana! Rudy, dale un arma a Jimmy. ¿Conoce a ese? Es un contrabandista. ¿Qué diablos está pasando aquí? Eres muy listo. ¿Qué estáis mirando? ¡Seguid disparando! Sí. Tiene armas de fuego. Acaba de matar a otro agente. Apórtense al otro lado del almacén. Disparen a matar. ¿Qué hace? ¿Quién es? Soy policía. No le obedezca, sea cual sea la orden. Ha matado a Michael. Michael, ¿quién es Michael? Severance acaba de matarle hace 10 segundos. No ha sido Santi. Lo único que sé es que ese es un teniente de policía. ¿Qué quiere? ¿El número de mi placa? Pronto saldrá de aquí. No, no saldré si no me hace caso a mí. Soy policía. Agáchese y cierre el pico. ¡Eh! Estás loca. Vete de aquí. Es tu oportunidad. Entrégate. ¿A quién? ¿A Severance? Acabo de ver cómo mataba a Michael. Con
Contaré lo que he visto, declararé a tu favor. Te he dicho que te largues. Soy policía, quedas detenida. ¿Qué coño estás haciendo? Tienen que creerme. Soy policía. Soy uno de ellos. ¡No disparen! ¡Está detenido! Levántate. Vamos. Lenny, venga. ¡Es una trampa! ¡Esa zorra es su cómplice! ¡Vuelvo a la estación! Más positivo. ¿Qué, Mike? Son unos capullos sin cerebro. Si fuera un hombre, me habrían escuchado. Si estuviera aquí mi padre o uno de mis hermanos, si yo tuviera una maldita ficha, me habrían escuchado. ¿Y por qué demonios ha resultado que tú eres inocente? Policía de Los Ángeles, todo en orden y bajo control. Severance, ¿qué cojones estás haciendo? Se supone que tienes que protegerlo. Policía de Los Ángeles, lo tenemos todo controlado. Siga. ¿Qué hizo de puta? Estamos haciendo todo lo humanamente sí, posible. Sí, sí. No podemos. Sí, entiendo. Escúcheme, estúpida. Me da igual las carreteras que haya, quiero que las bloqueen. Tenemos recursos limitados. Me importa un huevo. Santi nos lleva ventaja y conduce un coche que alcanza los 200 por hora. Corto. Sheriff. Santi se cargó a Mike. Lo mató a sangre fría. Dios mío. Vamos, mira dentro. Solamente puede dirigirse a un sitio. Al desierto, a Joshua Tree. A Joshua Tree. Si cruza el desierto, puede escaparse por muchos sitios. México, Nevada. Bloquead los accesos al desierto, va hacia allí. Conoces bastante bien a Santi. Éramos amigos. Has estado follando con él desde que lo conociste. Frank, a esa chica también tienes que matarla. La radio. Envíen un helicóptero. Necesitamos a toda la fuerza aérea.
¿Cómo se mete uno aquí? Quítate el sombrero. No me jodas. ¿Santi se ha tirado a tu mujer? Muchas veces, Rudy, muchas veces. La verdad, hay algo que no me encaja. Lupinski decía, un amigo es alguien que no se tira a tu mujer. Entonces Santi ya no es tu amigo. Yo nunca he dicho que Santi fuera mi amigo. He dicho que era como un hijo para mí. Entonces el delito es peor, ¿no? Claro que sí. Imperdonable. Con tu foto por todas partes. ¿Por qué no te bajaría del carro a tiempo? Sigue sin entender. ¿Sin entender qué? Nada. ¿Vas a lo loco o tienes algo parecido a un plan? Sí, conseguiremos escaparnos. Bien. ¿Te importaría decirme cómo? Es un desierto inmenso y no tienen coches tan potentes como este. ¡Mierda! Es curioso. Parecen personas, ¿no crees? ¿Los árboles, Joshua? Sí. Según los mormones, tenían cierto parecido con el profeta Joshua. De ahí les viene el nombre. Y quiero informarles de que ya no se trata de un secuestro. Y por lo tanto, tenemos que modificar la estrategia. Hace 40 minutos se ha dictado orden de busca y captura contra el ayudante Marek. A partir de ahora no será considerada como rehén, sino como cómplice. Ha recibido el mismo entrenamiento que ustedes. Puede ser tan peligrosa o más que el propio Santi. ¿Sheriff Cepeda? Es información reciente. Hace 12 horas mató de un tiro en la nuca al ayudante de sheriff de Mojave, Michael Agnos. Puede que algunos ya lo sepan. Es probable que se oculte en la región de los árboles Joshua. Está en su terreno, así que cuidado. Está bien. Todos en marcha. Vamos rápido, a los coches. Ser de la poli, no estás nada mal. Gracias. ¿Por qué? Por seguir a mi lado. Santi, te has acostado con la mujer de Severance y has sido malo conmigo. Nunca he querido ser el papa.
Yo tampoco he sido buena. Sube al coche. ¿De verdad que quieres venir? Hemos visto la primera carretera en el punto 360. Creo que se dirigen a la estación de ferrocarril abandonada. Adelante. Hemos localizado a Santi, señor. Se dirige hacia las montañas.
Frank, ¿por qué Esther y tú no habéis tenido hijos? Ya te lo he dicho, Santi es como un hijo. Maldita sea, tenía 16 años cuando le detuve. Qué desgraciado, tenerte a ti de padre. Que te follen, Rudy. Os veo muy concentrados. ¿Habéis visto algo? No, señor. Dios bendito. Bien, preparados. No disparéis. Tranquilos. No, no, quedaos aquí. ¡Seguid aquí! ¡Alto! ¡He dicho que no os tomáis! ¡Quieto! ¡Volved a vuestros puestos! Va a volver por aquí. Sales tú primero. Que te follen. Y a ti. Que te follen. Severance, soy Cepeda. Estamos en la montaña detrás de ustedes, a unos 3 o 4 minutos. Toma, enciéndemelo. ¿Has perdido la cabeza? ¿Prefieres que me ponga nervioso?
La carretera está cortada. Vamos, Rita. Sal. Agáchate si quieres seguir viva. Vamos algo más retrasado. Sigue la carretera. Severance, informe. Here from Tomei at the warehouse. Sheriff Cepeda. Come in, Sheriff Cepeda. Cepeda here, go ahead. Sheriff, this is Tomei. I just saw the surveillance tapes at the warehouse. Severance killed Agnos, not Santee. Sheriff, do you hear me? Repeat that, Tomei. Severance blew Agnos' head off. Point blank, clear as day. All right, I'll handle it from here. Okay, Sheriff. Severance, come in. Cepeda here. Severance aquí, el sheriff Cepeda, cambio. Severance, aquí Cepeda. ¡Santi! ¡Sal de ahí, Santi! ¡Nadie va a hacerte daño! ¡Quieto! ¿Qué es esto, nena? ¿Una detención? Tire el arma. Rudy, la ayudante de policía ha decidido detenernos. Es curioso, no tiene pinta de policía. Tiene pinta de cómplice. De un asesino de policía. ¡Entrégate, Santi! ¡No, Santi! ¡Me matará de todas formas! ¡Suéltala! ¡Vamos, baja, muchacho! ¡Y deprisa!
y adiós. Siempre te enseñé a aguantar hasta el final, Santi. No irás a decepcionarme. Well, all right, deputy. How you doing? How's the old leg, huh? Now it's your turn, deputy. Your final promotion. Drop it. Drop it. Eddie. No hard feelings, Santee. Frank? Definitely. Stop! You kill him, you'll never get the money. What money? The money he took from Shoeshine. Where is it? Where is it? It's over in the rocks. Get up. Yes, sir. Watch yourself, guys. Right. There's no bullshit, Santee. There better be money up here. It's here. There's no chance of a three-way split, is it? No negotiating. Get down. Should have split the money. Fuck you! Eddie was just a nigger. Ah.
You're not quitting on me, are you, Frank? Yo haría lo mismo. ¡Quieto, Santi! ¡No te muevas! Bien, muchachos, retiraos. Gracias a Dios que ha llegado. Santi mató a Rudisi. Queda detenido. ¿Qué? Acabo de ver en un vídeo cómo mataba al ayudante Agnos Severance. Basta de mentiras. Que le follen. Supongo que no vio las cámaras de vigilancia, ¿verdad? Qué lástima. Yeah. We'll be right back.